chicos, y bienvenidos de nuevo a mi canal Scream King. Yo soy Luis Mesa y pueden encontrarme en Instagram como @scream_truth. Pues bueno, en esta ocasión quiero hacer algo de concientización social. Hace ya un tiempo que los temas LGBT están fuera de este canal y qué mejor momento que ahora para comenzar a traerlos de vuelta. El viernes pasado fue viernes 17 de mayo, se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia. Y es un día importante, es un día histórico. ¿Por qué? Porque fue el día en el que la homosexualidad salió de las páginas de los libros de enfermedades mentales según la Organización Mundial de la Salud. Es un día bastante importante y representativo para toda la comunidad LGBT+. Pues bueno, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque a pesar de que es 2019, a pesar de que estamos en el siglo XXI, y a pesar de que todos creen que la homosexualidad es algo plenamente aceptado, socialmente bien visto, y que nadie tiene ningún problema en absoluto, yo siempre he dicho que no es así. Es algo que no me cansaré de decir hasta que realmente no vea un cambio significativo. ¿Por qué? Porque a pesar de ser 2019, a pesar de todos estos pensamientos de que la homofobia ha sido erradicada, tristemente no es así. Existe aún muchísimo odio en este mundo, muchísimo odio en Latinoamérica. En todas estas últimas 2-3 semanas tuve que leer más de 4 artículos en Facebook donde escuchaba: pareja lésbica fue violentada, chica trans fue violada para que aprendiera su lección, chico trans es violado para que aprenda lo que es un pene y lo que debe gustarle. En fin, noticias que de verdad, al momento de leerlas, te aterra, y te aterra porque puede ser tú. Actualmente en México estamos viviendo una ola de feminicidios. Estamos viviendo tiempos en los que para el sexo femenino es bastante difícil salir a las calles. No puede tomar un Uber, no puede tomar un taxi con una seguridad plena. ¿Por qué? Porque estas personas matan, porque los hombres violan, porque los hombres no respetan. Y esto claramente es un problema. Quiero enfocar un poco más mi situación en cuanto a la comunidad LGBT y al problema que se dio este 17 de mayo. Andrés Manuel López Obrador, nuestro actual presidente de la República Mexicana, adoptó un poco más lo que es esta fecha, este 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, como un día no tanto internacional, sino como un día más nacional. Muchas personas hacían comentarios como pues realmente no estás haciendo nada porque pues ya existía. Y sí, ya existía, pero al hacer algo un poco más nacional es una gran responsabilidad, porque no es meramente decir: ay, ¿sabes qué? Pues yo me uno a la causa. No, esto implica muchísima responsabilidad social, muchísima labor de concientización social. Y a pesar de que se quiera hacer, a pesar de todos estos movimientos, a pesar de que están aprobando el matrimonio igualitario dentro de muchos estados de la República Mexicana, lo triste es que no todos los estados lo están adoptando. El estado en el que yo vivo, por ejemplo, no ha adoptado el matrimonio igualitario como una opción legal, como una opción viable para parejas LGBT. Estaba viendo toda la polémica que se está desatando en torno a los niños Dorian y Diego, creo que así se llaman. Son dos niños que este viernes pasado se declararon como bisexuales y uno de ellos se declaró también como una persona trans frente al Senado de la República. Quiero mostrarles algo de este video, que lo analicemos un poco a detalle y discutirlo, porque de verdad que los comentarios que tiene este video son de no creerse. Yo soy bisexual. Soy bisexual. Muchas personas están criticando esta acción de el hecho de que le estén aplaudiendo meramente por decir que es bisexual, como un no deberían aplaudirle, wow, como si fuera vaya logro, como si fuera un héroe nacional, no lo es, boo. No estamos aplaudiendo por una orientación sexual, porque eso no es algo que se aplauda, no es algo que diga: ay, por Dios, soy gay, bravo, o soy heterosexual, bravo. No, no es algo que se aplauda. Estamos aplaudiendo el hecho de la valentía que está teniendo este niño. Créanme que es una verdadera valentía reconocerte a ti mismo frente a toda una multitud como una persona miembro de la comunidad LGBTIQ. ¿Por qué? Porque, como les digo, aún existe muchísimo odio, muchísima discriminación, muchísima ignorancia respecto al tema. Estás frente a una gran multitud, estás frente a personas importantes, estás siendo grabado por medios sociales, estás siendo grabado por televisión nacional, por cadenas televisivas privadas,
siendo solo un niño y enfrentándote al mundo 100% sin máscaras, con las máscaras totalmente afuera. Es esto lo que realmente estamos aplaudiendo. No, wow, es bisexual, apláudanle. No es eso lo que se aplaude, sino la valentía que está teniendo este niño de reconocerse a sí mismo a tan corta edad. Y eso es algo que no muchos tienen el coraje o la valentía de aceptar. Incluso hay personas de 40 años que hoy día temen reconocerse a sí mismos como personas gay o como personas lésbicas o como personas trans. ¿Por qué? Por el temor a ser juzgados socialmente. Y claro que lo van a hacer. Y es algo que no va a cambiar. Cuando salí del closet, pues no fue tan difícil porque pues crecí en una familia lesbo maternal. Entonces me aceptaron bien y ya pues... Vivir en una familia reconstruida no es difícil, o sea, es como una familia, pero pues es una familia, de hecho, no es como, es una familia. Aquí nos explica un poco de que no fue tan difícil para él el hecho de aceptarse tal cual y salir afuera, salir del closet, debido a haber crecido en un ambiente lesbo familiar. Leí varios comentarios de personas en plan de... y decían que los matrimonios igualitarios adoptando no iban a afectar a los niños y vean lo que provocaron. Amigos, la orientación sexual de este niño no tiene absolutamente nada que ver con respecto a el ambiente familiar en el que se creó. Nada tiene que ver, absolutamente nada tiene que ver con que tenga dos madres. En serio, que no tiene nada que ver. Tuve un padre, tengo una madre, crecí en este ambiente, crecí rodeado de la familia católica, crecí rodeado del niño Jesús, crecí rodeado de estos santos, parte de mi familia paterna se convirtió al cristianismo, y véanme, soy una persona gay, estoy fuera del closet y orgullosamente lo soy, lo reconozco plenamente, socialmente hablando. Y créanme que el ambiente social en el que te desarrolles no tiene absolutamente nada que ver con tu orientación sexual ni con tu identidad de género. Es una estupidez creer esto, y aún más estando en pleno 2019, cuando muchos de ustedes suponen que esto es algo 100% bien visto o socialmente aceptado cuando no lo es. Y créanme, muchas personas dicen, ay no, es que de verdad, no sé cómo estamos permitiendo que estas personas se apoderen de nuestra sociedad, es que mírenlos, antes no había tanto desviado en las calles y ahora ellos mismos están desviando a nuestros niños, la juventud se está echando a perder, la juventud se está desviando y ok, wow. No se está echando absolutamente nada a perder, la homosexualidad es algo que siempre ha estado ahí. No es ninguna desviación, es algo completamente natural, lo tenemos dentro de los pingüinos, lo tenemos dentro del reino animal. Así que no nos vengan con que estamos desviados, con que estamos desviando a la juventud. ¿Saben cuál es la diferencia de aquellos años y hoy en día cuando no había aparentemente tantas personas LGBTQ? Pues bueno, la diferencia está en que si tú decías, ¿sabes qué? Soy gay. En 1930, a ti te metían a un puto manicomio, a ti te daban un tiro en la cabeza, a ti te daban pena perpetua en prisión, tú eras sometido a las peores terapias, las terapias más inhumanas posibles, terapias de electroshock, terapias de conversión, y déjenme decirles que es un maldito coraje que a pesar de que todo esto está socialmente bien aceptado, socialmente bien visto, a pesar de que se supone que hoy en día tenemos algunos derechos, aún en México y en algunos lugares de Latinoamérica, y no dudo que en algunas otras partes del mundo, existen estas terapias de conversión para personas LGBT dañadas y que puedan ayudarles a volver al camino natural, que es el camino heterosexual. Es una estupidez de verdad. Es una estupidez. Esa es la diferencia. Si antes tú decías, ¿sabes qué? Soy gay, te daban un balazo con más seguridad que hoy en día. ¿Por qué? Porque si hoy dices, ¿sabes qué? Soy gay, puedes recibir discriminación, puedes recibir malos tratos, puedes recibir una mala calificación de un profesor, porque me ha tocado vivir eso. Está mal. No hay bullying sobre eso, porque pues los niños crecen aprendiendo y pues, y niñas, los niños y niñas crecen aprendiendo y pues la cosa son los maestros, pero una vez lo entienden, pues no tienen nada de malo. Estoy completamente de acuerdo con eso. Estoy completamente de acuerdo con eso. ¿Saben por qué? Porque muchas personas juzgan todo lo que sucede con la educación sexual. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que ¿cómo le van a enseñar eso a mi hijo? Me lo van a desviar, me los van a trastornar. Y seguimos con esta palabra de desviar cuando es algo meramente natural.
no estamos desviando a las personas, les estamos enseñando a respetar desde una edad más temprana. ¿Por qué? Porque si tú vienes con pensamientos, con ideas, a tratar de vendérmelos a mí, una persona ya mayor de edad, ¿sabes qué te voy a decir? Te voy a mandar a la verga y voy a seguir siendo lo que yo quiero hasta el momento en el que yo decida cambiar. ¿Por qué? Porque me esté afectando directamente, porque lo vea en algún familiar. Y sí, el cambio va a ser más duro, no digo, es imposible, nunca va a pasar. Porque sí, sí se puede lograr y tengo fe en que lo vamos a lograr. Pero entre más pronto los niños y las niñas aprendan a respetar, aprendan a conocer la diferencia entre sexo y género, en el día en el que eso comience a pasar, de verdad que va a haber un cambio significativo dentro de nuestra sociedad. Vamos a leer los comentarios que tiene el video. Los menores declaran tener una identidad sexual. Si esta ha sido forjada a través de la experiencia, debería de abrirse una carpeta de investigación por permitir y fomentar que los menores tengan experiencias sexuales a su corta edad. Si es por adoctrinamiento, también se están violentando sus derechos a la libre elección sobre un tema que todavía no están en edad de elegir. En serio, por favor, no es necesario que tengas un acercamiento sexual con una persona para saber que esa persona te gusta. ¿Saben desde qué edad sé que soy gay? ¿Saben desde qué edad soy consciente de que no era una persona heterosexual? Desde el preescolar, desde que estaba en el colegio preescolar, me di cuenta de que, ¿sabes qué? A mí no me gustan las niñas, a mí me gustan mis compañeros varones. ¿Por qué? Porque soy una persona gay. Claro, en ese entonces no sabía que era una persona gay. ¿Por qué? Porque no había educación sexual. Por terrible vivir en un mundo sin saber quién eres y pensando que estás mal. Porque yo por mucho tiempo creí que había algo mal conmigo mismo. Y yo decía, ¿sabes qué? Es que no soy un niño porque no me gustan las niñas, no me gustan las cosas de niños. Pero tampoco soy una niña. ¿Por qué? Porque no tengo un cuerpo de niña, porque no me siento una niña. Simplemente me gustan los chicos y creces con demasiados remordimientos, con demasiadas preguntas y cuestionamientos. Cuestionamientos que vas aclarando poco a poco y con suerte, con ayuda de buenos amigos, con ayuda de las mejores compañías y con ayuda de la educación sexual y de género a la cual despiertas conforme vas avanzando en tu edad. Pero repito, entre más temprana se reciba esta información en cuanto a la edad de los niños, mucho mejor será un cambio social que se podría lograr. No me queda claro cómo es que una persona tan corta de edad pueda definirse como bisexual. Mi experiencia de vida y sentido común me dicen que para que una persona pueda saber lo que le gusta o prefiere, tiene que haber tenido una experiencia sexual previa en el tema, por lo que me pregunto, ¿cuántas veces ha tenido sexo ese crío? ¿Con cuántas mujeres? ¿Con cuántos hombres? Si ha tenido sexo, ¿lo saben sus mamás lesbianas? ¿Lo aprueban? Aunque sean hijos menores de edad, nadie está diciendo que alguien tuvo relaciones sexuales. Estas son personas que meramente quieren hacer un fuego donde no lo hay, que quieren ver el mundo arder. Y la verdad es que no, no necesitas tener sexo para saber que te gusta a alguien. Siento entonces la responsabilidad social de aportar mi granito de arena, de crear un poco de conciencia, y si puedo hacerlo por este medio que es YouTube, lo voy a hacer. Puedes seguirme en mi perfil de Instagram, @scream_truth. Y no hay nada más que decir. Si te ha gustado este video, por favor suscríbete, activa notificaciones, comparte este video con alguna persona que lo necesite. Y pues nada, yo los veo en otro video. Cuídense mucho.